Y de las corraletas de la selección poderosa de Jesús Avellaneda, salió uno de los ejemplares que anda en un muy buen nivel y que se fue a una muy buena ganadería, mi compa Jesús. Y pues de los mejores de México, la verdad. No porque haya salido de aquí, pero es un toro, yo siento que anda entre los mejores, para mi gusto, de los mejores tres de México. ¿Aquí cómo se llamaba? Aquí se llamaba El Mapa. ¿Ahora con Sergio Pelayo se llama? Se llama El Nivel del Gallero. Él, en una plática que tuve con él, yo le dije que se lo vendía por dos razones. La primera, ya en otro momento él me quiso comprar otro toro, no llegamos a la negociación. En segunda, le dije que no se preocupara, que el toro se lo iba a vender si tanto lo quería. Simplemente que nos arregláramos, obviamente, en el precio, que yo le di un número, pues llegamos a un arreglo y le dije que pues gran parte de eso también era la amistad, porque el toro, cuando se fue, empezaba a adquirir más nivel todavía y más fama. ¿Cuál fue la anécdota de ese toro para la gente que no conoce la historia del Mapa aquí en sus corraletas, mi compa? Sí. Ese toro lava prácticamente desde el momento en que empezó a jugar, así como algunos que ahorita andan de becerros también. Entonces, cuando pasa, lo solté como en este tiempo en las lluvias, porque obviamente ese lo suelto para que se desarrollen mejor. Y el toro lo agarro, y cuando lo agarro bajó de nivel bastante, pero considerablemente, digamos, de un 10 en donde estaba, bajó a un 2, 3. Pero dije, bueno, le voy a dar su tiempo, lo fui esperando, llegó el momento donde ya tenía el toro sus dos, no, como 3 años ya, y pues verdaderamente no lo quería ya el toro, ya dije, no, ¿sabes qué? Vamos a venderlo, porque ya no va, ya nunca va a alcanzar ese nivel que en un momento tuvo, que tuvo de becerro, y lo vamos a vender. Y recuerdo esa anécdota porque lo ofrecí en 35,000 pesos y no lo quisieron, en 35,000 pesos. Al último le dije al señor, le dije, ¿sabes qué? Te lo voy a dar en 30, llévatelo. No lo quiero, le dije. Al cabo, no me llena el ojo. Y el toro no se lo llevaron. No, platicó ahí con su hijo el señor y ya no se lo llevaron y ahí me lo dejaron. Y yo me quedé molesto con el pinche toro. Y pues bueno, el toro empezó y lo llevamos una jugada y como que se quiso acordar, yo creo, de cuando jugaba bien de becerro. Y no se la quise comprar, pero ahí le quedaron, ahí se vio como quiera pasable. Lo llevamos una siguiente jugada y el pinche toro, 2, 3 reparos y voló. En esos dije, ay cabrón, ¿y ahora este? Creo sí le está pasando lo que dije. Cuando lo llevamos a Tuzantla, el toro le vi otra vez mucha pujanza y muy buena calidad. Y a la siguiente jugada ya lo vi, el toro se empezó a consolidar y lo miré que empezó a jugar muy bien. Y entonces de repente pues el toro ya no bajó de nivel, al contrario empezó a subir y queda la casualidad que luego lo llevamos una jugada, creo que por el Estado de México, y ya lo miré como cuando era becerro y mejor. Entonces dije, ¿sabes qué? El toro ya se consolidó, el toro ya no va a bajar de nivel. Empezó a escucharse y en cada jugada más, y en cada jugada volaba más, y en cada jugada ahora lo veía que se levantaba más. Dije, este cabrón, chinga, hombre, parece que está agarrando más vuelo. Y en una de esas jugadas, pues lo miré que se levantó incluso más que su tío o que su papá mismo. Y luego en diciembre fue cuando se fue a la fama con la monta que le quedó, por cierto, el tronquito de Acapulco, pero fue una monta que la verdad hasta la piel chinita se puso. El toro volaba, se miraba muy impresionante la jugada y nunca se rindió el toro. Para arriba las vueltas. Entonces fue un toro que le gustó mucho a la gente, el color, el tipo de juego, y pues un toro que no te vendía una queda fácil. ¿Y cómo fue que Sergio Pelayo dijo, no, pues yo te lo quiero tener para con Rancho Lavaje? No, pues ya tenía mucho que no me hablaba. Desde el momento que miré la llamada dije, híjole, este quiere el Mapa. Y ya me habló, le dije, ¿qué pasó, mi compa? No, pues aquí así. Y ya fue cuando me dijo que quería el toro. Dice, le digo, no, yo ya sabía para qué era la llamada. Dice, le digo, no, pues está bien. Primero, pues me habló para saludarme. Me suavizó un poquito. Pero bueno, es un amigo, y la verdad le mando un saludo. Ahorita también trae otro gran ejemplar. Qué dicha de él, de ahorita que haya juntado dos de los mejores toros de México. Y pues bueno, eso es muy bueno de él. Verdaderamente trae muy buenos ejemplares. Y ahorita pues ese toro verdaderamente anda muy bien, ese Mapa. ¿Cómo estuvo?
que los menciona Federico Figueroa, compa? Pues yo con él tengo muy buena relación. Siempre se ha portado muy bien conmigo y le agradezco. Me vendió el patrón de Corralejo, también un gran ejemplar. Pues le gustó mucho el toro, le gustó el estilo. Yo más o menos sé qué estilo le gusta al Don. Y ese estilo le gusta mucho a él, los toros de aire. Y fue como nos mencionó, no fue algo que verdaderamente yo le dije o algo. No, yo creo que fue un toro que a él le gustó. Y fue un toro que son del gusto de él y pues me imagino que por eso lo mencionó. Me gusta ver toros buenos, aunque no sean míos. Disfruto ver toros buenos. Ayer vi un toro bueno. Se lo tengo que comentar que me gustó mucho. Me dicen el toro de la selección poderosa de Michoacán. Un saludo para mi amigo Avianera. Le dicen al toro el mapa. Qué buen toro. Se lo recomiendo, Ponga la atención a ese toro, el mapa de selección poderosa, torazo. Algo que me hizo sentir todavía aún mejor fue cuando pues, que un ganadero de la calidad de Don Fede, que es criador de toros de reparo, que tome en cuenta un trabajo de su servidor, de que pues, ese toro lo sacamos aquí en el rancho y yo lo saqué. De que un ganadero como Federico tome en cuenta que estamos sacando buenos ejemplares y que le gustó ese ejemplar, pues no es poca cosa. La verdad es algo que sentí muy bonito. ¡Quítense lo que se lo traga!